enseguida. Hola. ¿Es usted? Sí, el desgraciado de la moto. ¿Cómo te ha ido? Mal. He tropezado con uno de esos tipos que porque llevan gratis a una chica se creen con derecho a ella. Supongo que te habrás librado de él. ¿Qué va? Es el pelmazo más insistente que he conocido. Está ahí fuera esperándome. Bueno, le dejaremos que espere. Si no te importa viajar en moto. Bueno, ya está. ¿Nos vamos? Sí, cuando quieras. Un momento. Esta joven viaja conmigo. Ya no. Se equivoca, seguirá conmigo. ¿De veras? ¿Tú qué opinas? Que nos vamos. Espere, no voy a permitir que se la lleve. Apártese. Tienen invitados. Son gentes que le miran a uno por encima del hombro. ¿Quiénes son esos? ¿Cartes? Ella es la viuda, sí, del abogado de Elsa. ¿Cuántas? Dos. Mírales. Lo único que saben hacer es gastarse el dinero de los demás. Esa no es razón para odiarles. ¿Y él? Tengo entendido que era el pasante y que se casó con la viuda. Algunos son capaces de todo con tal de medrar en la vida. Dame cartas, por favor. Tengo la seguridad de que nos están criticando. En todo caso, ahora es él quien se ocupa de los asuntos de Elsa. Una. Me extraña que el marido de Elsa no esté aquí. Le ha mandado ella a resolver no sé qué asunto en Soren. Pobre Ernest. Debe ser espantoso estar casado con una mujer de negocios. ¿Sí? Elsa, soy Ernest. ¿Pero qué pasa? Te estamos esperando. Mi abogado ha llegado ya. ¿Desde dónde llamas? De Soren, pero es absurdo. Lo sé. ¿Qué quieres que haga? El notario ha tenido que ausentarse urgentemente por un asunto de familia. Y no volverá hasta última hora de la tarde. Ay, está bien, espérale. Necesitamos ese reconocimiento notarial. Los documentos hay que presentarlos mañana o perdemos la opción. Bueno, adiós. Estamos aquí, en Soren. Uh-huh. Por lo que veo, hay unos 60 kilómetros desde aquí a Milen. Una hora sin correr demasiado. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí? ¿O seguimos hasta Milen? Preferiría que siguiéramos. Yo también. Pero se está haciendo tarde. En fin, tú decides. A mí no me importa viajar de noche. Camarero, el whisky y una llamada a Milen. Está bien. Gracias, señor. He visto que hay dos caminos que conducen a Milen. Pues sí, la carretera nueva y el camino viejo. ¿Y usted cuál me recomienda? Por el viejo se acorta, pero... ¿Pero qué? Pues que ese camino pasa por la parte baja del valle y en esta época al atardecer se levanta niebla. Gracias. ¿Qué le debo? 10,50. Tu vida te pertenece y haces con ella lo que quieras. Exacto. Pero si tuvieras un poco de dignidad, te separarías de tu mujer. Sabes muy bien que sigo enamorado de Elsa. Sí, ya sé. No hace mucho, ella también me amaba. Fuimos felices. Y espero que algún día volvamos a serlo. Tonterías. ¿Por qué no admites la verdad? ¿Qué verdad? Que no te separas de Elsa porque te ata su dinero. Te equivocas.
Tengo fortuna personal. La tenías, cariño, pero te la has gastado en mujeres como yo. Espera, no te enfades. Perdóname. No debería hablarte así, pero es mi carácter. Además, sabes que te quiero. Gracias. Y me molesta que ella te trate como a un lacayo. Todo cambió al morir su padre. Heredó una inmensa fortuna y se encontró al frente de todos sus negocios. No sé cómo fue, pero de la noche a la mañana dejó de ser una esposa enamorada para convertirse en una mujer de negocios. Que ni siquiera se acuesta contigo. Perdóname, Ernest, perdóname. No te vayas. No seas rencoroso. Abrázame, por favor, abrázame. Cariño, ¿de qué sirve el dinero sin amor? ¿Y de qué sirve el amor sin dinero? Por fin se van los invitados. Has bebido demasiado. Cuidado con lo que dices. Y cállate, que viene alguien. He hablado con mi marido por teléfono. ¿Tiene ya el reconocimiento de firma? Sí, pero ha roto el palier de su coche y tendré que ir a buscarle. Iremos con usted. No es necesario. No tardaré más de una hora. La acompañaremos, pero en mi coche, así recogemos el documento y seguimos viaje. Claro, estarán deseando volver a casa. Mi intención es regresar esta misma noche para poder presentar la documentación mañana por la mañana a primera hora. Qué difícil es calcular la distancia por estos caminos. ¿Temes haber pasado de largo la bifurcación? Pues sí. Escucha, parece el motor de un coche. Sí, ahí viene. Quizás conozca el camino. Preguntaré. ¡Cuidado, Fred! Comprendo tu obstinación en regresar esta noche. No podía adivinar que se levantaría niebla. Siempre ocurre en esta época del año y tú lo sabes. ¿Ves las luces del coche de Elsa? No. Ella conoce el camino y yo no. Debería comprenderlo. Cuando se dé cuenta de que nos ha tomado demasiada delantera, se parará a esperarnos. Yo no estoy tan seguro. Tengo que alcanzarla. No seas imprudente. ¿Quieres que nos perdamos en la niebla? No debimos salir. No corras, estúpido. Cállate de una vez. Y no me pongas más nervioso de lo que estoy. Cuidado, una curva. Sí, ya la he visto. Y no me grites. Que te vas a la izquierda, a la derecha. ¡A la derecha, que chocamos! ¡Suelta! ¿Perdido?
Pero tengan cuidado al llegar a la bifurcación. El camino de Milen es el de la izquierda. Supongo que no es una carretera peligrosa, porque con esta niebla... Es estrecha, pero recta. Ni una curva hasta lo alto de la colina. Gracias. Espera. ¿No ha visto pasar un coche grande antiguo? No he visto pasar ningún coche. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién es? Conteste, por favor. ¿Quiénes son ustedes? ¡Contesten, por favor! De camino. Estoy seguro de que echamos por el de la izquierda. Pero tenía que ser recto y en cuesta hasta la colina. Y eso fue lo que dijo aquel hombre. Pero este camino ni es recto ni en cuesta. ¡Salta! ¿Te encuentras bien? Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué va a pasar? Sencillamente que nos hemos perdido. Ayúdame. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Tengo la impresión de estar en otro planeta. Con caminos que surgen de pronto y otros que desaparecen en lugar de continuar. ¡Auxilio! ¿Has oído? ¿Qué ha sido eso? ¡Auxilio! ¿Qué le pasa? ¿Qué le sucede? Me persiguen. Nadie la persigue. Ya no se oye. ¿Qué? ¿Qué es lo que no se oye? La respiración. ¿Qué le ha pasado? No lo sé. Yo iba en mi coche en dirección a Soren. Y se perdió en la niebla. ¿Sí? A nosotros nos ha ocurrido lo mismo, solo que yendo hacia Milen. Es evidente que usted y nosotros hemos equivocado el camino al llegar a la bifurcación. No, no. Yo seguí el camino correcto, lo sé. Y luego fui a parar a un cementerio. No se ve a nadie ni se oye ningún ruido extraño. ¿Está usted segura de que...? Sí, estoy segura. Primero se oyó un ruido como... como una respiración honda y jadeante. Y luego... apareció el hombre. Alto, fuerte. Llevaba uniforme de chófer. No pude verle la cara. Pero me pareció que...
que tenía en el pecho como un... Ay, no sé. Quizá fue cosa de mi imaginación. Dígame, ¿el chofer de uniforme estaba solo? No. Le acompañaba una vieja vestida de negro. No me creen, ¿verdad? ¿Suponen que estoy loca? No, no. Les he dicho lo que vi. Ni estoy loca ni veo visiones. No, no, no está loca. Nadie ha dicho nada. No. Tranquilícese. Verá, todo esto es muy confuso. La única realidad es que nos hemos extraviado. Que usted ha roto el cárter de su coche y que yo no puedo ir a buscar ayuda a ningún sitio porque con esta niebla es muy difícil orientarse. Aparte de que según el mapa, no estamos en ningún lado. Bueno, de acuerdo, no estamos en ningún punto, pero hay un cementerio y donde hay muertos hay vivos. El pueblo estará quizás al otro lado del cementerio. ¿No pensará usted cruzarlo? No, rodearemos la tapia hasta dar con la entrada. Por allí tiene que estar el pueblo. ¿Qué pasa? ¿No le parece a usted que esta es la clase de coche que conduciría un chófer uniformado? Pero si es la misma matrícula. Parece increíble, ¿verdad? ¿Qué es lo que parece increíble? Que este coche estuviese a punto de atropellarnos hace apenas media hora. Es un cementerio abandonado. Y el pueblo será tan negro y desolado como esos sepulcros. Ay, pero, ¿qué lugar es este? No lo había visto nunca, no existe. Pues claro que existe, no lo ve, no diga tonterías. Este camino debe conducir al pueblo. Una luz. Allí. Vamos. Aparte esa luz. ¿No me ha oído? Vaya, volvemos a encontrarnos. Así parece. ¿Usted? Entren. Elsa. De modo que usted también se perdió en la niebla. ¿A qué viene recibirnos con una pistola? Cuando llegamos a esta casa, alguien estaba intentando forzar la puerta. Al oírnos saltó como una alimaña y desapareció en la niebla. Me pareció que vestía uniforme. Sí, llevaba una guerrera o cosa parecida. Ah, y botas altas. ¿Botas? Sí, sí. Probablemente yo también andaba perdido en la niebla, pero hubiera encontrado el camino de Milen si usted no me hubiese embestido con su coche. La niebla era muy espesa. Dejémoslo. Y... pero lo cierto es que ahora estamos atrapados. En efecto. En esta época la niebla no suele disiparse hasta bien entrada la mañana. Pero si quieren pueden quedarse aquí a pasar la noche. Acabo de comprobar que hay 4 dormitorios en condiciones, aunque naturalmente un poco polvorientos. La señorita Clinton nos trajo después del accidente. Hicimos sonar el claxon y... oí el ruido y salí a ver qué había pasado. ¿Dónde estamos? En un pueblo abandonado a unos 15 kilómetros de Milen. ¿Y si intentáramos llegar hasta allí? No es posible, nos perderíamos en la niebla. Siéntese, por favor. Oiga,
¿Y usted cómo ha llegado hasta aquí? En bicicleta. Por un sendero que cruza el bosque. Pero con esta niebla sería muy difícil encontrarlo. Yo podría intentarlo con mi moto. ¿Intentar qué? Llegar a Milen. ¿Sabe acaso cómo ha llegado hasta aquí? Me equivoqué en la bifurcación. Tomé la carretera de la derecha. No, tomó la de la izquierda. Pero en vez de seguir recto, echó por un camino que muere en este pueblo. Pero nosotros fuimos a parar a un cementerio. De este camino arrancan otros que conducen a granjas aisladas. Ustedes tomaron el del cementerio, que ni siquiera está terminado. ¿Se dan cuenta de lo fácil que es extraviarse en la niebla? ¿Y usted cómo no se dio prisa en regresar a Milen cuando vio que se levantaba la niebla? Me pareció más prudente quedarme a dormir aquí. Esta casa me pertenece, pero solo vengo de vez en cuando para arreglarla. Yo vivo en Milen. Lo que me sorprende es que usted también se haya perdido en el cruce de caminos, aun a pesar de la niebla. ¿Por qué? Porque usted conoce bien esta región. ¿Cómo lo sabe? La he visto en Milen. Pues yo no recuerdo haberla visto a usted. Pertenecemos a mundos distintos. A propósito de mundos distintos, tengo la absurda impresión de que he cruzado la frontera que separa el mundo real del irreal. Nunca había oído hablar de este lugar. No es extraño. Sus habitantes lo abandonaron hace años. Supongo que tendrían alguna razón para hacerlo, ¿no? Bueno, se cuentan muchas cosas. Las gentes de estas aldeas son supersticiosas. El caso es que se produjo una especie de epidemia y corrió la voz de que las personas morían porque un vampiro les mordía en la garganta y les chupaba la sangre. Total, el pueblo se quedó vacío. He oído contar que una noche murieron 12 personas. Según parece, aquella fue la gota que colmó el vaso. Los supervivientes enterraron a sus muertos y se fueron para siempre dejando sus tierras, sus casas, todo cuanto les pertenece. Escuchen. El ruido viene de aquí. Por favor, no abra. Hace años que no bajo a la bodega. La última vez que lo hice vi una rata. Me asusté tanto que no he vuelto a abrir esa puerta. Además, hoy no sé por qué no funciona la luz. Y me siento muy nerviosa. Pues si es una rata, es de buen tamaño. Si usted quiere, puedo acabar con ella de un palazo. Usted abra y yo... No, las ratas me dan horror. Por favor, no abra la puerta. Está bien, como quiera. Bueno, ya no hay ningún ruido. Veo que le interesa el autorretrato de mi tía abuela, Julie Clinton. Sí, he observado el parecido. Mi tía era una mujer excéntrica. Dicen que practicaba la brujería. Quizá por esa razón coleccionase estos cuadros. Es una suposición. En realidad no hay nada cierto. El caso es que se quedó viviendo en esta casa cuando ya todo el mundo se había marchado. Y solo las tumbas del cementerio ahí enfrente recordaban que aquí existió un pueblo y que un vampiro lo exterminó. ¿Vivía sola? No, tenía a su servicio una especie de bruto que hacía de criado, de jardinero y de chofer. Siempre estaba a su lado, era su hombre de confianza. Según parece, manejaba bien el Rolls de mi tía. Pero un día se puso al volante estando borracho y estrelló el coche contra la tapia del cementerio, aquí cerca. Los dos murieron instantáneamente. ¿Murieron? Sí, hace 30 años. Ella desnucada y él... con el pecho atravesado por la barra del volante. ¿Se siente mal? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Está en tratamiento médico. Tiene los nervios destrozados. Hagan algo. ¿No ven que se ahoga? Vamos a llevarla a la ventana. Sí. Ya estuvo así en otra ocasión. Hay que hacerla reaccionar. ¿Se siente mejor? ¿Me oye? Conteste. ¿Se siente mejor? Deberíamos tenderla en el sofá. Gracias. Estoy mejor. Nos ha dado un buen susto. No sabíamos que sufriera de los nervios. Lo lamento. Venga, siéntese. Necesita descansar. Sí, sí. ¿Es cierto que sufre de los nervios? Sí.
Desde que murió su padre. ¿Murió de un accidente? No, de un ataque al corazón. Estaba en compañía de una jovencita en el dormitorio de su hija. Fue un escándalo terrible. ¿Por qué? A ustedes los jóvenes les parecerá muy natural, ¿verdad? Sin embargo, a mi generación le pareció escandaloso. Son distintos puntos de vista. En fin, el caso es que Elsa, que perdió a su madre siendo niña, estaba muy encariñada con su padre. Y aquello le produjo un trauma nervioso del que todavía no se ha podido recuperar. ¿Cómo se encuentra? Mejor. Me desmayé, ¿verdad? Sí. Lo siento. Tenga, tómese esto, le sentará bien. Es un tranquilizante. ¿Puedo serles útil? No, gracias. A propósito, señor Porter, ¿está usted bien instalado? Sí, sí, perfectamente. ¿No necesita nada? No, gracias. Es usted muy amable. Buenas noches, señor Porter. Así no tendrá usted frío. Que descanse. Ayúdame. Esto es todo lo que puedo ofrecerles, lo siento. No se preocupe, gracias. Espero que no estén demasiado incómodos. Podremos resistirlo, no tema. ¿Cómo sigue el manojo de nervios? Le he dado un sedante, se dormirá enseguida. Tengo la impresión de que no le será fácil conciliar el sueño. Si necesitan ustedes alguna cosa, pueden llamarme. Los demás ya están en sus habitaciones. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿A dónde vas? A ver cómo sigue Elsa.
Estará durmiendo. Déjala tranquila y acuéstate. ¿Pero y si necesita algo? La señorita Clinton se ocupará de ella. Vamos, acuéstate. Necesitas descansar. Mañana nos espera un día de mucho trabajo. Estás asustado. Espera. ¿Qué es lo que te propones? Saber. ¿Saber qué? Lo que está pasando aquí. ¿Y tú crees que el secreto está ahí dentro? ¿Es posible? Adelante. ¿Te das cuenta? El cerrojo está muy suave. Ni un solo chirrido. Bien, ¿y qué? Si mal no recuerdo, la señorita Clinton dijo que esta puerta no se había abierto desde hacía años. Es verdad, cierra, cierra no, enseguida. Calma. Quiero comprobar una cosa. Qué oscuro está esto. ¿Qué es lo que quieres comprobar? La historia de la rata se me ha quedado atravesada. ¿Por qué? No era una rata lo que arañaba de aquella manera. ¿Has visto? Ninguna señal. Pero entonces, si no era una rata, ¿qué era? No lo sé. Y eso es lo que... Mira, ¿qué te parece? Que no era una rata. Vamos, salgamos de aquí. Tengo miedo, Fred.
¿Bailamos? ¿Dormía? No. ¿Qué quiere? He pensado que quizá necesite compañía. Ni la necesito ni la deseo. Buenas noches. ¿Le apetece un traguito de whisky? No. ¿No se siente sola en esta habitación tan tétrica? Le ruego que se marche. Es espantosa. Y no es solamente esta. Todas las habitaciones lo son. Yo estoy francamente nervioso. Por eso he pensado que un poco de whisky no le vendría mal. No quiero su whisky ni su compañía. ¡Márchese! Pero... ¡Salga de aquí! ¿De verdad quiere que me vaya? Sí. Me lo imaginaba, pero no estaba seguro. Ahora no tengo ninguna duda. ¿De qué? ¿Para qué voy a decírselo? Lo sabe de sobra. Perdona. ¿Cómo va eso, papá? Bien, hija, no puedo quejarme. Estás encantadora. Tú tampoco estás demasiado mal, a pesar de tus años. Una naranjada, por favor. Bonito cumplido, hija. Bien sabes que no representas la edad que tienes. Ajá. Pero hay algo que te traiciona. Ah, sí. ¿Qué es? Que cada vez te gustan más jovencitas. Te he visto con Adelina. ¿Cómo puedes hablarle de amor a esa chiquilla? No es una chiquilla. Tiene tu edad. Lo sé. Hoy es Adelina. ¿Quién será mañana, eh? ¿Quieres que te presente alguna? No, gracias. Me basto yo solo. En estos asuntos puedo prescindir de tu ayuda. Te he visto bailar. Esto me hace suponer que te has vuelto a pelear con Ernest. Así es. Permíteme un consejo. Como padre y como anciano, apártate de él. Ernest tiene una posición y... Sí, la que heredó de sus padres. Jamás sirvió para nada. Yo no pienso igual. Pues bien, allá tú. Ahora perdóname. Me espera. Un martini muy seco. Ernest, qué sorpresa. Me alegra mucho verte. ¿Ah, sí? ¿Volvemos a empezar? Te lo ruego. Por favor, Elsa, ya no estoy en la edad en que se idealiza a la mujer amada. Te veo tal como eres. Caprichosa, dominante, malcriada. Creí que me querías un poco. Te quiero. Eres bella, joven y me gustas. Pero no soporto tus caprichos absurdos. Por favor. Está bien. Hablaremos. Vámonos. ¿Quieres? Lamento lo ocurrido ayer. Te prometo que no volveré a enfadarme por tonterías. Eso espero. ¿A dónde vamos? Donde tú quieras. Llévame a casa. ¿A tu casa? Sí. Estaremos solos.
¿Quién es? Soy yo, Porter. ¿Puedo entrar un momento? Señorita Clinton. ¿Le ocurre alguna cosa, señor Porter? No, nada, es que me siento muy solo. ¿Usted no? Entre, señor Porter, y cierre la puerta. Tal vez le apetezca un poco de whisky. Me gusta beber solo y pensé que a usted no le disgustaría hacerme compañía. Un momento, espere. ¿Qué? ¿Puede hacerme un favor, señor Porter? Sí, sí, dígame. Vuélvase. ¿Cómo? Le ruego que se vuelva. Ah, sí, ya, comprendo, como quiera. Muy bien, muy bien. Fred. Fred. Laura, soy yo, Fred. No grites. ¡Idiota! ¡Qué susto me has dado! Perdona, no sabía que eras tú. Por eso apagué la linterna. ¿Qué hacías ahí dentro? Investigar. Y nunca imaginarás lo que he encontrado. Si es algo malo, no me lo digas. Tonterías. Ven y verás. Prefiero no ver nada y salir de aquí corriendo. Este túnel conduce a una cripta. ¿Qué dices? Ven conmigo. Te interesará ver el panteón de la familia Clinton.
Elsa. Elsa. Buenas noches. Un padre no es un dios a quien se adora. Es un hombre como todos, con defectos y virtudes, y que puede decepcionar amargamente. También un marido puede decepcionar, ¿verdad, querida? Pero esta vez no ha sido así. Reconoce que eres tú quien ha fracasado. ¡Confiésalo de una vez! ¡Tú me has decepcionado! Creí oír un grito y vine a ver si le pasaba algo. Pero usted dormía. Debe haber sido alguna pesadilla. Sí, una pesadilla. Estaba muy agitada. Si quiere, puedo quedarme aquí y hacerle compañía hasta que se calme. ¿Por qué no me cuenta usted su pesadilla? No. Es algo demasiado íntimo. Y prefiero no hablar de ello. Lo comprendo. Me encuentro muy fatigada. Intentaré descansar. Este pasadizo lo hicieron seguramente para venir a oír misa a la cripta del panteón familiar. Qué lugar más desagradable. Qué extraño. ¿Qué es lo que te parece extraño? La losa que cubría el sepulcro está levantada. Mira. Julie Clinton, 1864-1942. Julie Clinton. Por lo visto, esa mujer existió realmente. Pero si ella y su chofer han muerto, ¿cómo pudimos verlos en la carretera? Eso es lo que yo quisiera saber. ¿Ves algo? Está vacío. ¿No? Sí, y no lo entiendo. O Martha Clinton se burla de nosotros con la historia de la epidemia y del vampiro, o de verdad está ocurriendo aquí algo inexplicable. ¿Quieres decir que el vampiro era esa mujer? No lo creo, pero en términos generales esa es la idea. ¿Hablas en serio? Yo... Te advierto que si pretendes asustarme más de lo que ya estoy, no vas a conseguirlo. No pretendo nada, solo intento comprender. Comprender este maldito embrollo. Clinton, ¿te das cuenta?
De lo único que me doy cuenta es de que prefiero la niebla a esa horrible casa. ¿Quién está ahí? Pero si es Porter. ¿Porter? ¿Qué hace? ¿Qué le pasa? ¡Porter, no dispare! Ese hombre se ha vuelto loco. Quédate aquí, no te muevas. Laura, ven aquí. ¿Qué le pasa? Está muerto. ¿Estás seguro? Sí. Quizás sufría del corazón. Le habrá dado un colapso al vernos salir del panteón. Ya estaba muerto. ¿Cómo? La rigidez cadavérica ha empezado ya. ¿Lo ves? Agarrotado. Entonces, ¿cómo pudo disparar? No lo sé, pero esta pistola acaba de ser disparada. ¿Oyes eso? Sí, lo oigo. ¿Qué será? Lo ignoro. ¡Alto! ¡Deténgase! Tengo una pistola, se lo advierto. ¡Dispara, Fred, dispara! ¡Quietos, quietos o disparo! Huyamos. Es inútil. Estamos atrapados. Volveremos a la casa. Toma, ayúdame. ¿Qué ha pasado? Apártese, por favor. ¿Quieren decirme qué es lo que ha ocurrido? Está muerto. ¿Cómo? ¿Han visto ustedes a mi mujer? No, ¿por qué? Bueno, es que ha desaparecido. ¿Cómo? Sí. Nos acostamos anoche. Y al despertarme ya no estaba a mi lado. Fui a buscarla a la habitación de Elsa, pero allí tampoco había nadie. O sea, que también Elsa ha desaparecido. Sí. La he estado buscando por todas partes. No la he encontrado. Dios mío, pero ¿qué le ocurre al señor Porter? Ha muerto. No es posible. ¿De qué ha muerto? Un fallo cardíaco. Probablemente a causa de una emoción intensa. Habrá que esperar a la autopsia para saberlo con exactitud. ¿No notan olor a quemado? Sí, algo se está quemando. ¡Miren allí! Intenta apagar el fuego. No te quedes ahí. Vuelve pronto, Fred. Sola. Es necesario. ¿Por qué? Porque hay que hacer algo, y pronto. ¿Qué te propones hacer?
descubrir la verdad. Toma. Sabes cómo funciona, ¿no? Sí, se quita el seguro. Exacto. Y luego se aprieta el gatillo. Volveré enseguida. ¿Cómo sigue? Está intoxicada por el humo. Ha sufrido un shock nervioso. Necesita asistencia médica. Escuche, joven. ¿Acaso pretende llegar a Milen en su motocicleta? Sí, esa es mi intención. No lo haga. No lo conseguirá. Se perderá en la niebla. Es posible, pero debo intentarlo. Adiós. Si logra usted llegar a Milen, avise a la policía. Lo haré, descuide. ¿Por qué me dejó sola? Creí que dormía. Sí, estaba durmiendo. Pero de pronto me despertó un ruido y usted no estaba en la habitación. Bueno, pues ya me tiene aquí. Tranquilícese. ¿Dónde estaba? Fui un momento a buscar esta manta. Necesita usted calor. Lo que necesito es vestirme. Debería quedarse acostada. ¡Quiero vestirme! Está bien, pero quédese en la cama. ¿Dónde ha guardado su ropa? En el armario. ¡Deme la pistola! ¡La dejé aquí en la cama! ¡Vámonos de aquí! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡No se detenga! ¡Por favor, dese prisa! ¡Vamos! ¡Apártese! ¡Apártese o disparo! Venga. Ayúdeme, vamos, ayúdeme. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Elsa, ¿qué hace usted aquí? ¿Y mi marido?
¿Dónde está? ¿Qué le pasa, señora Tremon? Por favor, ¿qué le ocurre? Las pastillas. ¿Qué pastillas? Pastillas para dormir. Mi marido me dio pastillas para dormir. Dijo que las necesita. Muy bien, querida. Lo hemos conseguido. Ha sido la mejor interpretación que te he visto como actriz. Lástima que no haya sido en tu teatro. Es curioso hasta qué punto el miedo puede entorpecer los sentidos. Porter se muere de un ataque al corazón. Elsa se vuelve loca y la parejita se cree que el cadáver de Porter les disparó en el cementerio. Ni siquiera se dieron cuenta de que la única bala que contenía era la de la recámara y que el resto de las balas eran de fogueo. Tenemos que desmontar la instalación de altavoces y borrar la cinta magnetofónica. Igor se ocupa de eso, no te preocupes. Pronto amanecerá. Hay que darse prisa. Imagínate la cara de la policía cuando los jóvenes les cuenten su historia de fantasmas y de vampiros. Y nosotros les digamos que aquí no ha pasado nada. Probablemente se los llevarán al manicomio junto con Elsa. Claro. Ah, ¿es usted? Todo ha salido a la perfección, exactamente como usted había previsto. Solamente que la cantidad que habíamos convenido no es suficiente. Tendrá que pagarnos el doble.
¿Pero qué hace? Se ha vuelto loco. Oigan, les ha... ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Un disparo. Señora Tremont, no se duerma, por favor. Haga un esfuerzo, no se duerma. ¿Qué significa todo esto? Nosotros hemos cumplido. ¿Qué es lo que pretende ahora? Está bien, está bien. Páguenos lo convenido, nos conformamos con lo que usted nos dé. ¡No! No, no, no dispare. Le juro que jamás hablaré. No tiene nada que temer de mí. ¡Laura! 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 ¡Estoy aquí, Fred! ¡Estoy aquí! ¡Laura! Vamos, vamos. Ya pasó todo. Laura. No hay un segundo que perder. Vámonos deprisa. No podemos dejarlas. Es necesario. Hay que avisar a la policía y mandar una ambulancia. Está amaneciendo y solo tenemos la moto. Elsa. Elsa. Ah.
Thank you.